A pocos días para realizarse la séptima maratón de Cricol, existen expectativas positivas que generan el entusiasmo de la directiva para seguir trabajando fuertemente por esta noble institución que espera el respaldo de todos en esta próxima jornada de solidaridad. La verdad que nosotros ya estamos, como dicen, puliendo las últimas cosas que nos quedan para la maratón. Pues ya hemos hecho las visitas a nivel departamental, hemos visitado los 10 municipios de aquí de Colón y pues hemos recibido buenas expectativas, ¿verdad? Y buenas noticias que nos van a apoyar, ¿verdad? De parte de la municipalidad, de parte de las Fuerzas Vivas y de las organizaciones que hemos buscado para que nos apoyen. Y pues ya tenemos lo que es a nivel departamental y ahora lo que nos toca es estar supervisando el trabajo que ellos van a estar haciendo ya para poder apoyarnos en la maratón, ya que algunos lo van a hacer el viernes y los otros lo van a hacer el mediodía. ¿Cuánto es la meta? La meta departamental son 1.000.000 de lempiras, ¿verdad? En la cual pues la hemos distribuido por parte de Cricol hacia los municipios. Los municipios nos han respondido, algunos que han hecho su propia meta y pues nos han dicho que nos van a apoyar y prácticamente la meta que le toca a Tocoa son 500.000 lempiras. ¿Qué corporación está cumpliendo con la cuota que tiene que aportar? Ahorita están todas comprometidas, ¿verdad? Para el mero día ir a depositarnos la aportación que ellos nos van a dar. ¿Pero dónde está? Ahorita la de Bonito Oriental nos dio una parte, ¿verdad? En la cual pues estamos esperando que para allá lo que sea el 18 estén cumpliendo con la otra parte, pero sí están cumpliendo, ¿verdad? Y estamos esperando de que ellos puedan dar ese donativo como lo han hecho en otros años el día de la maratón. ¿Cuánto es lo que tiene que dar la municipalidad de Tocoa, Marcial? Mire, la municipalidad de Tocoa son 10.000 lempiras mensuales, ¿verdad? En la cual es un convenio que hemos hecho ya hace un par de años, un punto de acta, ¿verdad? Y en el cual pues se cumplió en un tiempo, ¿verdad? Pero me imagino que por algún tipo de inconveniente que han tenido en los últimos años no nos han podido lograr hacer la aportación, pero sí nos están apoyando logísticamente, ¿verdad? Cuando hemos ocupado algún detallito, ellos nos ayudan, pero económicamente sí nos han estado aportando. Marcial, ¿cuáles son esas áreas que han fortalecido ahorita antes de esta maratón que el año pasado ustedes notaron que fueron débiles para poder lograr la meta? La verdad que teníamos un pequeño problema con lo de los botellones, ¿verdad? Ya reestructuramos todo a nivel departamental. También las visitas a nivel departamental, ya que en algunos municipios pues no contábamos con la coyuntura para poder llegar, ¿verdad? Y aprovechar la información o el dato o la ayuda de estos municipios. Y gracias a Dios, pues con Conecte que hemos logrado hacer con personas que se nos han agregado al voluntariado, pues hemos logrado llegar a cada los rincones de todo el departamento, ¿verdad? Y con la comisión de botellones, pues hemos puesto una coordinadora en el cual pues nos está dando muy buenos resultados, que es la licenciada Aura Barralaga y su grupo de trabajo que estamos conformando la Fundación Lazos de Esperanza, ¿verdad? Y ya la mayoría de botellones ya están regados en todo el municipio, en todo el departamento, en todas las escuelas e instituciones. Entonces tenemos algo bastante avanzado, ¿verdad? En el cual, pues, como les digo, solo hay que ir atando cabos de lo que se queda un poco suelto y ahí puliendo los demás detalles. ¿Se van a unir varios colegios y escuelas a esta maratón? Sí, ya hay un convenio, ¿verdad? A nivel departamental, en el cual pues están todas las escuelas, instituciones para que nos apoyen. Ya hablamos con la distrital de aquí de Tocoa, ¿verdad? Para que nos apoyen con eso, los directores, y sí hay un compromiso en el cual pues ya tenemos nombres de escuelas y los directores ya pronunciaron a sus alumnos y profesores. Para Mundo Visión, Joshua Flores.